¿Qué no te detiene si echas un vistazo, amigo? ¿Quién sabe? Puede que tenga justo lo que necesitas. Estoy a tu servicio. Zorro, ¿cómo va Roma? Muy bien, Ezio. Reina el caos en las fuerzas francesas y del Papa. Entonces es la hora. Convoca a los asesinos. Y trae a Claudia. ¿Ahora? Sí. La Asayawakat Mudler, Belculum Munkini. La sabiduría de nuestro credo se revela en estas palabras. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Claudia, los que aquí ves dedican su vida a proteger la libertad del hombre. Mario, padre y nuestro hermano estuvieron ante esta llama, luchando contra la oscuridad. Yo te ofrezco a ti esa vida. Abrázala. Tú y yo hemos estado en desacuerdo muchas veces. Nicolás... Pero eres aquello que la Orden necesita. Has liderado la lucha contra los templarios y reconstruido esta hermandad. Ahora pongamos a Ezio donde le corresponde. Al frente de los asesinos. Ezio, auditore de Florencia. Desde ahora serás llamado el maestro, guardián de nuestra orden y nuestros secretos. Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerda, nada es verdad. Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral, recuerda, todo está permitido. ¿Por qué este cambio de parecer? Siempre estuve a tu lado, Ezio. Fui yo quien te trajo a Roma y quien causó la explosión que te permitió huir del castillo. Los mercenarios que te protegieron en el Coliseo eran también míos, pero no te diste cuenta. Maestro Maquiavelo, César ha regresado a Roma solo. Cabalga hacia el castillo de San Ángelo. Gracias. Bien. La decisión es tuya, no mía. Nicolás, nunca dejes de decirme lo que piensas. ¿Por qué si no iba a pedir el consejo del hombre en quien más confío? Ve y mátalos, maestro. Acaba lo que empezaste. Buen consejo. Algún día escribiré un libro sobre ti. Bien, pero que sea corto.
Debe de haber bebido del olivo. ¿Has perdido el juicio? Caramba, supongo que esperarás un elogio por eso. Amigo, detente. Ha desaparecido. ¡Quiero ver al Papa! Su Excelencia le espera en lo alto del castillo, en sus aposentos. ¡Quitad de en medio! ¿Dónde ha ido? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos a por él! Me resulta familiar.
dejado de verlo. Entiendo. Ordené que trajeran más cantarela la pasada noche. Lo lamento de veras, mi señora. El Papa se quedó con toda. ¿Dónde está el Papa? Tiene audiencia con César. Qué raro. No me dijo que César había regresado. Esa mujer es un tormento. Prefería estar en las cuadras. Vaya vástagos tiene el Papa. Pero si estaba aquí. ¿A dónde ha ido? Pero si estaba aquí. Debe haber sido alguien más. Baja o te disparo.
¿Qué es lo que ha ocurrido? No sé a qué te refieres. Mis fondos, mis tropas, ¡todo! Las dificultades financieras aprietan incluso a quienes poseen ejércitos. ¿Entonces me darás tú el dinero? No, no lo haré. Pues usaré el fragmento del Edén para conseguir lo que deseo. No necesito tu ayuda. Eso ya me ha quedado lo bastante claro. ¿Te han dicho que el barón de Valois ha muerto? No, tú. Vamos, ¿por qué iba yo a querer matarle? ¿Acaso conspiraba él contra mí, junto a mi brillante y traidor capitán general? No tengo por qué escuchar necedades. Los asesinos le mataron. ¿Por qué no los detuviste? ¿Me culpas a mí? Yo no decidí atacar Monteriggioni. ¡Fuiste tú! Es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos. ¡Miraste mis conquistas! ¡A pesar de sufrir tus interferencias y tus constantes errores! No irás a ninguna parte. Tengo el fragmento del Edén. No te interpongas, viejo. Te lo he dado todo. Pero tú nunca tienes suficiente. ¡César! ¡Padre intenta envenenarte! Nunca atiendes a razones. Padre, aún no lo ves. Yo controlo mi destino. Si quiero vivir, vivo. Si quiero coger algo, lo cojo. Y si quiero que tú mueras, ¡tú mueres! ¿Dónde está el fragmento del Edén? ¡Detente! ¡Yo sé dónde está! ¿Y tú no me dijiste que lo había cogido él? César, soy yo, tu reina. Eres mi hermana, nada más. ¿Dónde está? ¿Tú no me amabas? ¿Dónde está el fruto? ¡Dímelo! ¡Habla! Bien, César. Voy a entrar por esa ventana. ¡Quiero el fruto! ¡Puedes subir aquí! ¿Por qué sí? ¡Te ha acodado! ¡Ahí! ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! ¡Te hago daño! ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! ¡Buena decisión, hermano! Requiescat in pace. Yo sé. Sé a dónde va ese bastardo. San Pedro. El pabellón del patio. Gracias. ¡Asesino! Gatso. Me ocuparé de ti luego.
Ahí está. El no dice que permite que este vida se siga haciendo suelta y no haya sido aún ajusticiado. Haces bien en comer. ¡Ahora! ¡El palo más alto! ¡Caiga la partida! ¡Ahora! Por favor, no me hagas esto. ¡Cogedle! ¿Buscabas esto? ¡Es tu fin, asesino! ¡Mi espada segará tu vida! ¡Guardias! 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 ¡Vamos!
Rodrigo Borgia ha muerto. ¿Y César? Envenenado, pero vivo. No debemos dejar que reúna los apoyos que le quedan. Estas semanas son vitales. Si me ayudáis, podré darle caza. Mi gente patrullará la ciudad, pero hace falta un ejército. Tenemos uno. Están en todas partes, pero en ninguna. No me importa cómo lo hagáis. No podemos hacerlo solos, señor. Debe ayudarnos. ¡Estoy enfermo, idiotas! Miqueleto llegará pronto con mis ejércitos. Y veréis cuán rápido los asesinos caen. Sigue engañándote, César. ¡Guardias! ¡Es imposible! ¡Es el día! ¡Muere! ¡Muere!
¡Te lo he dicho! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Otra vez! ¡Te vas a comer tu propio hijo! ¡Es imposible! Cardenal ha revelado, sin querer, que César se reúne con algunos de sus templarios en la campiña. El cardenal parte esta noche para su reunión. Iré detrás de él.
bastante peculiar. Familia. ¡Ahora! Uníos a mí y recuperaré Roma. Hemos decidido elegir a Della Rovere para el papado. Lo siento. Pero yo pagué por tu nombramiento. Roma no es la misma que antaño. El dinero de los Borgia está manchado. ¡Lamentaréis esta decisión! ¡Asesino! ¡Corred! Un hombre al que compras promete su sangre, pero cuando le necesitas, se vuelve contra ti. ¡Guardias! ¡Ahora! Mis hombres dicen que César ha apostado a sus mejores soldados frente a la puerta principal de Roma. Reúne a los asesinos. Nos enfrentaremos a él. ¿Esa capa? Ese tipo alto me resulta familiar. ¡Ya le veo! ¡Vamos! ¡Perdóname, por favor! El rey Luis de Francia ha realizado una... ¡Toda Italia quedará unida! ¡Y vosotros gobernaréis junto a mí! ¿Vienes a ver mi triunfo? Micheletto y el ejército vendrán enseguida. Pero tú habrás muerto antes de eso. ¡Juntos por la victoria! ¡Victoria, ¡victoria para los asesinos! ¡Mis hombres no me fallarán! ¡Saben qué les aguanta si lo hacen! ¡Mis hombres no me fallarán!
Depón las armas, César Borgia. Las tropas de Miqueleto se están concentrando. Tomaremos de nuevo mi ciudad, de una vez por todas. Esta ciudad ya no te pertenece. Por orden del Papa Julio II quedas arrestado, César Borgia. Por los delitos de asesinato, traición e incesto. ¡No! 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 ¡Esto no acaba así! ¡Ninguna cadena me retendrá! ¡Yo no moriré a manos de los hombres! Fue la forma en que lo dijo. Ninguna cadena me retendrá. Si tanto te preocupa, hay un modo de averiguarlo. No, es demasiado poderoso. Debe quedar fuera del alcance del hombre. Qué lástima. Esconder una obra maestra donde no pueda verse. Pero, ¿y si lo que decía es cierto? No puedo arriesgarme. César tenía razón. Debo marcharme. ¿Qué hay de tus amigos? He creado la hermandad para perdurar, con o sin mí. ¿Y qué piensas hacer? Plantar un árbol. Ten, un regalo. Si es un adiós, guárdate el dinero. No lo quiero. Nos volveremos a ver. Tienes mi palabra. Buena fortuna, mi querido amigo. Y acepta el dinero. Con tu escaso peculio, lo necesitarás. Mi patrón está arrestado, es cierto. ¿Cómo me has encontrado? El fruto que robaste a Mario Auditore me trajo aquí. ¡Prendedle! ¡Matad al asesino! ¡Que ese maldito bastardo muera! Necesito munición. ¡Sírvase, hombre! ¡Aquí hay más que de sobra, Bardor! Más rápido a caballo. Thank you.
¡Hacia la brecha! ¡Ahora! ¡Preparado! ¡Ya! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora te veré en el infierno! ¡Te arrastraré al infierno conmigo, perro! César Borgia comanda a la fuerza. ¡Espera! ¡Ya! ¡Muévete!
¡Cogedle! ¡Le encontré ahí! ¡César! ¡Los muros te rodean! ¡No tienes dónde huir! ¡Entonces ven, Ezio! ¡No puedo morir! ¡La fortuna sonríe al fuerte! ¡Soy el mayor guerrero que haya existido! ¡Va de retro! ¡No he conocido la derrota! ¡Un auditorio no me va a vencer! ¡Roma! ¡Italia! Ah!
¡El trono era mío! Desear algo no te da derecho a tenerlo. ¿Qué sabrás tú? Sé que un líder guía al pueblo, no lo somete. Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo. Que ninguno recuerde tu nombre. Requiescati, Pache. ¡No puedes matarme! ¡Ningún hombre puede matarme! Queda, pues, en manos del destino. ¡El trono era mío! ¿Qué sabrás tú? Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo. ¡No puedes matarme! ¡Ningún hombre puede matarme! Lo tenemos. El Coliseo. Vamos. Llegaremos antes del amanecer. Espera, había algo extraño en esa puerta. Creo que no vi un tirador. Tengo que comprobarlo. Bien. Pues necesitaremos una llave futurista. Creo que se abre con un mecanismo activado por voz. Nunca he visto nada igual. O sea, tiene una contraseña. Intenta silbar la quinta de Beethoven. Maldita electricidad europea. Ya no podemos escanear la memoria de Ezio buscando la clave. Hay que encontrar la contraseña. Ezio conoce la respuesta. Aunque claro, está muerto. No puedo creer que estemos atrapados. Tal vez tenga que ver con esto. El símbolo es el de la puerta de la cripta. 1419, 1420, 1421. ¿Y si no son fechas? 1419, 1420. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Dios. Venga, dilo ya. Ya voy, ya voy. El tetragramatón. Los 72 nombres de Dios. ¿Ves? Todos contenidos en tres versículos. Éxodo 19 al 21. Y esto te va a gustar. Si colocas las cuatro letras hebreas del nombre de Dios dentro de un triángulo equilátero, sus valores numéricos suman el mismo número. 72. ¿Estás totalmente seguro de eso? Si no, no lo diría en voz alta, Rebeca. Y aún no he contado lo mejor. La construcción del Coliseo empezó en el año 72. Es nuestra contraseña. Sean, trae el camión.
Esto me suena. Ya supongo. Andando. ¿Y nosotros? Seguro que vais a necesitar a un historiador. Tiene razón, ese túnel puede llevar bajo la colina del Capitolio. Yo les ayudaré a encontrar otra entrada. Ten cuidado, Desmond. Yo conduzco. Olvídalo, he visto tu coche. Lucy, estoy avanzando hacia la entrada. Muy bien. Si ves algún gladiador, te aconsejo salir por patas. Lo tendré en cuenta. Inclinará la balanza a nuestro favor. Estoy convencido. Lo hará. ¿Qué crees que encontraremos? Espero que un mapa a los templos. El fruto nos entregará un mapa, sí, sin más. ¿Y resucitará a él? Oye, a lo mejor tenemos suerte. Esta construcción es compleja. El lugar es un laberinto. El hipogeo albergaba las jaulas de los gladiadores y las máquinas que elevaban todo a la superficie. Todo el área en la que estás ahora antes estaba cubierta por la arena. ¡Qué cosas! Hoy es 10 de octubre. ¿Y? ¿Sabes cuántos días quedan para el lanzamiento del satélite? Me parece que sé la respuesta. 72. ¿Por qué hoy es tan importante? Vamos a coger el fruto y largarnos. El código de la puerta. Alguien quiere asegurarse de que lo tengamos. Sí, eso creo. Bien, vuelvo a terreno conocido.
Reservamos a este espacio el epílogo de nuestro fin. Para que lo encuentre aquel que es merecedor. Para que le guíe. Para que dé forma a su camino. Para que salve al mundo que dejamos atrás. ¿Quién eres? ¿Qué te ocurre, Desmond? Nada. En el principio, confiamos nuestra verdad al pergamino, a la piedra, a la memoria de los hombres. Pero todas esas cosas son efímeras. Desaparecen en el fuego, mueren con las hambrunas, con las inundaciones. El mundo es inocente una vez más. Inocente e ignorante. ¡Ya voy! ¿Cuánto habéis tardado? ¿Qué lugar es este? Santa María de Araceli. ¿Ves las columnas en las naves? Levantadas sobre ruinas romanas. Y dicen que esta iglesia se construyó sobre el antiguo templo de Juno. Me gusta el techo. ¿Así que te gusta el techo? Oye, con eso te escribes una guía de viajes.
Hay algo ahí arriba. Bien, nosotros nos quedamos aquí y rezaremos o algo. Hicimos para ser sabios y ahora son nuestra última y débil esperanza. Tú eres ellos. Poseéis el potencial del entendimiento, pero rompisteis nuestras herramientas o las usasteis para mataros. Hemos destruido las que pudimos y hemos sellado todas las demás. Ya vamos. Anda, eso no estaba en los planos. Desmond, baja aquí. Enseguida. Sea lo que sea, no hace nada. Un callejón sin salida. No estoy seguro. Oye, si quieres matarnos, tendrás que esforzarte un poquito más. Estamos aquí. Ahora esa contraseña. Si Sol no se equivoca. Nunca me equivoco. Ya, ¿y lo del callejón? Eso no cuenta, me entendiste mal. ¿Crees que nos entenderá? ¡Tú dilo! Vale. 72. Alucinante.
El fruto está justo en el centro. Averigüemos dónde están los templos. Convertirás esta sala en un platillo volante y nos esfumaremos. Piénsatelo. Y en años volvería a estar hablando y aún así no nos conocéis. Tenéis 5 sentidos. Nosotros 6. El 6º nos sentimos. Por protección. Ahora nunca podréis saber. Solo intentar. Atisbar. Podéis ver, oler, saborear, tocar, oír. Pero no alcanzar el conocimiento. ¿Dónde están los templos? ¿Qué hago? ¿Lo pregunto? ¿O lo piensas? No sé.
¿Qué has hecho? ¿La pregunta correcta? Lo conozco. Yo conozco ese símbolo. Eso es un gorro frigio. Representa la libertad. Y eso es un ojo masón. Ambos solo aparecen juntos en un... ¿Qué pasa? No puedo moverme. Tu ADN está unido al fruto. Lo has activado. ¡Suéltame! El 72º día antes del despertar, tú, nacido de nuestra sangre y de la de nuestros enemigos, el fin y el principio, el ordido y el adorado, comienza el último viaje. Hay alguien que te acompañará a través de la puerta, aquella que no puede verse. La cruz oscurece el horizonte. ¿Qué estás haciendo? El camino debe abrirse. No puedes escapar a tu cometido. La balanza ha de equilibrarse. ¡Para, por favor! Conoces tampoco. Debemos guiarte. Pesa en tu otra. Está hecho. El camino se abre ahora ante ti. Ya solo queda ella por hallar. Despertar al sexto. Ve, solo.